Hola y buenas tardes. Aquí estamos en Los Jarritos, en Main Street, en el West Main Street. No me acuerdo del domicilio, pero es aquí en la West Main Street, enfrente del Original Roadhouse y la Bi-Mart, a cruzar la calle donde era la Burrita, la Madre Mezcal. Ha habido varios restaurantes, pero ahorita es Los Jarritos y aquí los esperamos. Y va a haber más eventos aquí también, ¿verdad? Claro que sí. Estamos con Chaparrito. Chaparrito, preséntate. Hola, buenas tardes. Compa Chaparrito, DJ Chaparrito Mix. Aquí desde el sur de Oregon, radicando en Medford, desde Actopan, Hidalgo, México. Ok, a ver, ¿cómo vamos a andar aquí? A ver, ven. El tema de este video es trayectoria. Yo quiero platicar de mis inicios y lo que he hecho para estar aquí. Y te voy a dar la chance a ti de hacer lo mismo. Perfecto, a ver, platícame, ¿qué es lo que esperamos? ¿Cómo es la trayectoria de B9 Productions? Mira, B9 Productions, te puedo platicar que yo crecí con una cámara en mano. Pero antes de eso, había un video que yo crecí mirando. Y era de Nieves Producciones. Y era el bautizo mío y de mi hermana mayor, Esmeralda. Okay. Nos bautizaron juntos, ella tenía como 2, yo como 1 año. Y mi tío Javier Nieves grabó ese video de Nieves Producciones. Y yo crecí mirando ese video. Yo miré todos los que estaban de invitados, mi bautizo, los padrinos, miré todo. Entonces, lo que yo quiero hacer con B9 Productions, la meta es darle a ustedes esa misma experiencia, esa sensación de poder revivir algo, porque lo que yo hago es memorias con vida. Mis videos son memorias con vida, es el slogan de mi tío. Es está padre. Y sabemos que también B9 Productions no solo hace fotos y videos, también hace seguridad, también MC. ¿Qué más haces? MC y también es maestro de ceremonias, que MC, es el MC. Lo que tú haces, okay. Tú eres un MC. Está tu música, pero cada vez que tú hablas en el micrófono, tú eres el MC. Okay. Lo que yo quiero es comprar un micrófono que esté acá disponible detrás de las cámaras y yo te levanto la mano, tú me pones a mí y yo presento y entre los dos hablamos. Entonces sería de coordinación, porque lo que quiero hacer, mi meta, es por mínimo un evento que yo pueda hacer seguridad, foto, video y coordinación y MC. Me gustaría que tú fueras el DJ, nomás te levanto la mano, tú me dices cuando está prendido el micrófono, yo presento, tú presentas y entre los dos hacemos todo el show. Podemos hacer un buen show, ya lo saben, también mi gente bonita aquí del sur de Oregon. Ellos tienen están capacitados, tienen todos sus permisos en regla para que si gustan hacer cualquier cosa, video, de producción, fotografía, seguridad, todo lo que el paquete que ellos ofrecen, todo está en regla, han crecido como compañía, entonces para que los tomen en cuenta la próxima vez que quieran hacer un paquete para su quinceañera, su boda, bautizos, cualquier evento social, ellos les pueden ayudar con unos muy excelentes precios. Ya lo saben, contacten B9 Production. Los pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, los pueden encontrar en Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, todas esas redes sociales los pueden. B9 Productions. Gracias, Chaparrito, te avientas, Ira. Ese sí es mío. Ahí vamos poco a poquito, carnal. Es mi cuatito, pero más chiquito. Estamos la ira. DJs Entertainment. No nomás eres tú, son 4 DJs. Somos 4 DJs aquí del sur de Oregón. Somos 4 amigos que nos hemos juntado y le hemos puesto un solo nombre a la unión de los 4. Se llama DJ Life Entertainment. Entonces, lo que queremos hacer es darnos a conocer aquí en el sur de Oregón para todos los eventos privados, en clubs, lo que sea. Les damos ese paquete de que hay 4 opciones, elijan la mejor opción o la opción que ustedes deseen, siempre va a ser de muy buena calidad. Nosotros lo que tratamos de hacer es, como dijo una frase que me gustó mucho de Grupo Firme, que dice que la música no es para competir, es para compartir. Entonces nosotros hemos hecho eventos juntos, tratamos de darle los mejores shows posibles y seguimos haciendo eventos. Entonces, para que la gente vea
cuál es ese toque mágico que tenemos nosotros. Incluso tenemos a mi compañero Armando Ayala, está Junior DJ Music, está DJ Pelón y su servidor DJ Chaparrito Mix, para que nos busquen, ya saben, en todas las redes sociales igual, estamos en Facebook, Instagram, Snapchat, estamos en YouTube también, y todos nuestros eventos, para que vean la calidad de eventos que hacemos. Eso es para que se den una idea que podemos ir tanto hasta California, a lejos de aquí, al norte de Oregon, podemos ir a cualquier lado siempre y cuando nos inviten. Y ya tenemos show profesional, tenemos el Robot LED, lo tiene mi compa Junior, igual lo pueden pedir cuando hagan DJ con Ayala, con este Pelón o conmigo, pueden pedir también el robot, lo pueden hacer, tiene un costo adicional, pero se puede hacer. Y también todo el equipo que traemos nosotros es equipo profesional, es un equipo profesional, traemos pantallas, videos, cámaras de humo, luces profesionales, todo el equipo de nosotros es profesional, para que nos busquen. Ahí estamos, y hay que promocionar todavía más, porque no somos nomás yo y tú. Queda, ¿sabes de quién va a hablar? Sí. De el mariachi, Ricardo Olvera. Ricardo Olvera también. Y también. Que les aclaro, Ricardo Olvera forma parte de nuestro equipo de DJ Latin Entertainment. No es DJ, él es cantante de mariachi o es artista y él se está dando a conocer con nosotros, forma parte del grupo, él está incluido en los eventos que nosotros hacemos, entonces él nos ha ayudado mucho en muchas ocasiones y es una excelente persona. También lo pueden contratar ahí en sus redes sociales, búsquenlo como Ricardo Olvera. Tiene todo, Ricardo Olvera oficial, ok, y en los videos de P9 Productions, ahí también lo van a encontrar como Ricardo Olvera oficial. Y ahí estamos, y yo con Ricardo llevo más de un año, lo conocí un jueves, así una cena con Alonso Páramo, y dijo, el sábado voy para Fresno, a la audición de Tengo Talento, Mucho Talento, le dije, ok, yo tengo parientes en Mendota, ahí está enseguida de Fresno, y dijo, vamos, dejamos a Alonso y nos fuimos juntos. No, te digo, eso es lo bonito que tratamos de educar a nosotros, a nuestra comunidad hispana, latina, que nosotros hay que unirnos, no hay que tirarnos, no hay que hacer competencia. Este grupo tiene que ser unión. Una unión es lo que tratamos de hacer. Como César Chávez, cada quien tiene su paga. Ajá. Pero colaboramos todos juntos y vamos parejos. Exactamente, entonces si algún día nos va mal, nos va a ir mal a todos. Si algún día nos va a ir bien, nos va a ir bien a todos. Créanme, hay que cambiar esa mentalidad, hay que ser unidos, hay que ayudarnos, hay que echarnos la mano como hispanos. Si nosotros no nos echamos la mano como hispanos, nuestra cultura nunca va a crecer así como cultura. Nos vamos a hacer, al contrario, nuestra cultura se va a desaparecer poco a poco. Eso es lo que queremos, echarnos la mano. Eso, véanlo, aquí tienen un grupo de colaboradores. P9 Productions se une aquí con nuestros compas DJs. Saludos allá a mi compa Armando Ayala, que nos está viendo allá desde el sur de Oregon. Saludos. Bueno, entonces lo vamos a invitar a que vuele en su jet privado para que se venga para acá. A ver, Chaparrito, va a salir antes del 5 de mayo. Oh, claro que sí. Invita, es promoción para aquel. Otra de las cosas, P9 Productions y DJ's Life Entertainment los invita, tenemos más eventos en puerta, se vienen más eventos, se viene un evento por el 5 de mayo, se viene otro evento para el 22, entonces el más grande va a ser para el 5 de mayo, para que vayan apartando esa fecha, el lugar ya se les avisará dónde es el lugar próximamente, para que vayan apartando esa fecha. Vamos a tener una banda, vamos a tener un grupo sierreño. Invita a Alonso y invita a Ricardo de nuevo. Y vamos a tener a los DJs y va a venir, claro que sí, Ricardo ya se le hizo la invitación y el compa Alonso ya sabe que también es invitado para que se venga a echar unas rolas ahí con nosotros, como la última vez que dijo que se la pasó. No, esos, Alonso, ¿sabes que subí la reel? Y agarró más de 1500 vistas en dos días. Alonso está caliente, ese compra sabe cómo promover. Yo le manejo su página de Facebook, se le va a hacer hack y me voy a promover sobre ella. Eso está bueno. Mira, parece que está llegando nuestro compa Armando allá por ahí.
A ver, Armando Ayala, ¿qué nos platica? Aquí está, todavía no hemos tomado el tema de dónde vienes. No. O todavía vamos. Ok, vamos para allá. Mira, okay. Te voy a platicar brevemente de dónde viene el DJ Chaparrito. El DJ Chaparrito viene de México. Mi estado natal es Hidalgo y mi municipio se llama Actopan y mi pueblo se llama Huaxtó. Vengo desde un pueblo de allá del estado de Hidalgo hacia acá. Me vine desde los 21 años, 20 años. El inicio de la nación, Hidalgo. Es el mero orgullo. Sí, entonces desde allá me vine hasta acá y llegué a vivir un año ahí en California, en San Diego. La vida es muy bonita allá, pero es muy cara. Desgraciadamente, para una persona que viene iniciando, que viene buscando el sueño americano, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, al año, yo decidí con mi pareja venirme para lo que es aquí a Medford. Y créeme que mi vida cambió. Mi vida cambió completamente. Medford, aquí el sur de Oregón, me ha acogido con una calefacción. Me ha brindado todo. Aquí nacieron mis hijos. Se me han abierto muchas puertas. Gracias a Dios, siempre he dicho que no hay caídas, todas son bendiciones y se puede seguir teniendo más bendiciones. Estamos trabajando en eso. Entonces, yo vengo aquí, me llevo aquí a Oregon. Empecé a trabajar en restaurantes de comida rápida. Siempre he trabajado en restaurantes, pero siempre ha sido de comida rápida en restaurantes americanos. Y un compa mío, una vez trabajé con... Este señor se llama Viviano, ahí en la placita. Yo quería aprender a reparar computadoras. Y me estaba enseñando a reparar computadoras. Y aprendí poquito, más o menos aprendí ese oficio. Entonces llegó un compa allá, bien urgido. Él se llama DJ Chapala, ahorita todavía está. Todavía no acá. Entonces él le preguntó al compa Viviano, dijo, oye, ¿no conoces a alguien que me puede echar la mano? Que se me cruzaron los eventos, dice, y tengo dos eventos, dice, es fácil, dice, nomás que tenga una computadora, le presto esta, dice, es este programa. Y entonces pues estaba yo ahí, y yo conocía el programa que se llamaba Virtual DJ. O sea, no tenía yo mucha música, pero sí lo conocía, y lo había yo probado. Entonces yo, tú sabes. La oportunidad dio. Dije... Pues yo te puedo echar la mano, yo conozco ese programa y lo he hecho. Entonces desde ahí empezó mi vida de DJ. Me gustó el ambiente. Empecé en un lugar que se llama ahorita, un saloncito allá por el Star Party Works, yendo para Los Arcos. Ahí en ese saloncito fue mi inicio. ¿Cómo se llamaba? Así Star Party World. ¿Era un salón? El salón chico. Ok. Y entonces ahí empecé, eran como 50 personas al día. Estaba yo nervioso. Muy nervioso prácticamente, pero no sé, cuando algo se te da el carisma y cuando la gente te recibe calurosamente, se te olvida. Y la paga más grande, la satisfacción más grande, es que ese día sí los hice bailar a todos y no los presenté. Y esa fue mi satisfacción. Entonces de ahí empezamos, de ahí seguimos, fui empezando poco a poco a tener eventos, me fue invitando más este compa. Fui a empezar a tener mis propios eventos, empecé a comprar mi propio equipo de sonido. Recuerdo que mi primer equipo de sonido lo compré en Radio Shack. Eran dos bocinas, un amplificador de no sé cuántos watts, algo chiquito. Y lo hice con eso, yo me sentía orgulloso, bien contento. Las luces, primeras luces que eran de foquitos de esos, como de estos, y los pinté. ¡Órale! ¡Pum! Y así le di. Eso fue algo... No, es que por algo se comienza. Y ahorita no te voy a decir que tengo un equipazo, pero gracias a Dios estamos creciendo poco a poco. Si te defiendes, tienes buen equipo. Ahí vamos poco a poco. Y si te falta, se combinan con otros. No, hacemos fusión. Se combina Armando conmigo, nos combinamos con Junior, con Pelona, y hacemos una... revoltigo, pero hacemos un gran show. Entonces, eso, desde ahí... gracias a Dios me ha ocurrido, ha sido un, para mí este es un trabajo que más que trabajo lo veo como diversión. Y dicen que si cuando algo te gusta y ganas, ya no es trabajo. No, así es, así. Entonces yo así lo he combinado y me gusta y lo voy a seguir haciendo hasta que valga los tenis. Bueno, déjate platico de mí, de mi familia. Cuando llegamos aquí al sur de Oregón, mi papá tenía parientes acá. Okay. Llegamos al sur de Oregón, éramos cinco de familia.
mi mami, pa, Alma, yo y Esme. Uh-huh. Aquí nació Oscar, aquí nació Arturo, y vivíamos en Phoenix y en Tallinn, y aquí es nuestra trayectoria. En el 2002 nos movimos a Guarica. En Guarica estudiamos todos en College of the Siskiyous en Weed, y en el 2017 me gradué de Humboldt. Y desde entonces trabajé para Lithia Chrysler Jeep Dodge aquí en Medford. Me salí de eso y hago seguridad, eso sí me gusta. La seguridad por el porte. Andaba con Juan, mis hermanas. Correcto, sí, y sí. Miré a Juan en el tequila. Y le dije, hey, ¿ocupas otro de seguridad? Y Juan me pagó la seguridad, la tarjeta. Era con el tequila con el comencé. Entonces, yo ya tenía mis bachilleratos, los dos, de comunicación humana y periodismo. Pero yo trabajo entre semana y luego a mí me gusta salir en fin de semana. Y en vez de andar tomando y gastando dinero, vengo a los mismos eventos y me pagan por estar aquí. Sí, ¿verdad? Pero lo único es que no tomas. No tomo. Ya está la salida, ya está. Y eso ya, no hay. Siempre pero, cuando cierran la barra, no falta cuál me den. Sí. Pero digome y ya tomar, ¿no? Todo el día me están invitando que te invito una. Le digo, no, invítame cuando no ando de seguridad. Cuando el otro día terminamos aquí temprano, ajá, fuimos al tapatío, nadie me invitó. Pero cuando ando de seguridad, no falta quien me invite. No, no, correcto, te digo. Es muy bonito esa trayectoria. Y como le digo, se lo sabe saber aquí a la gente. A Ben, se llama así, Ben, es... ¿Benedicto? Benigno. Benigno. Perdón, todos le decimos Benigno Eduardo. Ben, compa Ben. Él es una persona preparada, ha hecho sus estudios a esta edad, tiene sus carreras. Es ¿cómo se llama? Emprendedor, porque ha hecho su propia compañía. Entonces, si eso quiere decir, habla muy bien de esta persona. Entonces, para que nos apoyen a todos nosotros en estos proyectos que tenemos aquí con todos. Ok, vamos a presentar a un compa. A ver, no hemos sabido nada del compa. A ver, allá por andar aquí al lado. A ver, Armando, ¿cuándo llevas aquí? Pues mi trayectoria empezó en México, igualmente como chaparrito. Yo empecé a los 17 años trabajando en nightclubs allá. Oh. Ya ves que allá... ¿Antro? Pues, sí. ¿De acá cariñosas o antro? Se antro. La saben de todos en México. Ya ves que aquí en... Mientras que haya ambiente, no importa, ¿verdad? Ya ves que aquí en los antros, pues, tienes que tener 21 años. No sé, no, allá en los antros, mientras que... Entonces, en México... Si te crees el bigote, pásale. Sabes, se la saben de todo. Entonces, ahí empecé a los 17 años. Yo estaba en la prepa allá, pero aquí en la high school. Sí. Entonces, estaba estudiando y trabajaba en la noche y no pagaban, así que digas, un dineral, tú sabes pero cómo es. Pero te entretenías. Me entretenía. ¿Y aprendiste? Aprendía. De hecho, empecé yo como moviendo las luces nada más. Oh, las luces. Las luces nada más. Entonces había DJs, había dos DJs que yo me ponía a ver cómo lo hacían. Y te ibas dando una noción. Aunque no te enseñaban, estabas viendo nada más. Y algunas veces cuando eran, porque ahí empezaban las tardeadas los domingos. Okay. Allá abrían el nightclub jueves, viernes y sábado. No, sí, desde el jueves comienza en México. Entonces el domingo remataban con tardeadas que empezaban a las 6. Jueves es Ladies Night. Ladies Night. ¿Cómo sabes, eh? Aquí, fíjate que aquí lo he visto que lo hace con la gente del colegio. Aunque sea de Juan. Porque creo que los viernes aquí descansan los colegios. Sí. No hay escuela. ¿A poco los viernes descansan los colegios? Yo cuando tomé clases, yo iba de lunes a jueves. Yo ahorita trabajo en un colegio. Ajá. Y nomás trabajo de lunes a jueves. Wow. Yo no trabajo de viernes a lunes hasta en la tarde. Wow. Yeah. Bueno, les sigo platicando entonces. No, sí, sí, sí. Yo empecé con las luces y todas las noches estábamos ahí duro y dale. Y pues las noches en México son especiales porque ahí empiezan a las 9, 10 de la noche y hasta amanecer. ¿Qué pueblo? Es en Guerrero. En Guerrero, no conozco para Guerrero allá. Es el lugar más cercano y más conocido es Acapulco. Oh, ok. Entonces yo estoy... Si hay buen ambiente. Yo estoy en la capital que es Chilpancingo, es una hora de Acapulco, no hay mucho. Entonces empezabas a las 9, 10 de la noche, una hora, rematabas en Acapulco, fácil. Ah.
Como de Guarica para acá. Como de Guarica para acá. Entonces no hay pierde, o sea. Ahí empecé, y entonces había dos DJs, les comento que ellos empezaron como a introducirme ahí al modo, al ambiente de disc jockey. Que el disc jockey es, como lo dice la palabra, es la gente que, o la persona que mueve los discos. Que en ese tiempo había discos. Ah, en aquel entonces, sí. El maestro de ceremonias, nadie sabe qué quiere decir. Yo siempre pensaba que era mic controller, el que controla el micrófono. Pero es maestro de ceremonia porque tú estás dando la ceremonia. Yeah. Entonces, disc jockey se tradujo a DJ, que es la y maestro de ceremonia a MC. Que conoces a un DJ y dices, no, pues soy DJ, y luego dice la gente, ¿y qué es eso? Pues un disc jockey, algo que a la persona que sabe manejar las tornamesas que ahora son digitales, que usas, como dice el chaparrito, el virtual DJ, el Seraro. Mucha. O el Record Box, que es de Pioneer. Entonces, mi trayectoria empezó a los 17 años, trabajando noche y día. Amaneciendo. No, yo he conocido taxistas que se hacen millonarios, pero también trabajaban 48 horas corridas. No dormían en dos días. Entonces, yo comencé ahí, te digo, por alguna razón. El destino nos trajo a mi familia y a mí a ¿cuánto a tienes Estados en el Unidos. Sur de Oregón? ¿Aquí llegaste o...? Llegué en el 2007 a Estados Unidos. En el 2007. ¿Aquí? Directamente al estado de Kansas. Ahí vivimos un tiempo. ¿Vieras que yo nunca he ido para de Nevada para allá? Nunca. Arizona, Texas tal vez, pero de allá para allá nunca he... Ya ves que le dicen como Holly o algo así, le dicen ahí donde está Kansas. Y que atraviesa todo Estados Unidos, dicen Old Holly o algo así. ¿Por qué? Porque no hay montañas. Entonces ahí tornados va a haber siempre. ¿Por qué? Porque no hay montañas que cubran todo. Se va el aire. Ajá, por eso le dicen así. Entonces, Tornado Alley. Entonces ahí llegamos nosotros, estuvimos viviendo un tiempo ahí en Kansas State. El lugar se llama Lashley. Entonces ahí, por cierto, hay una película en honor al comisario de ahí, que es Wild Hair. Hay una movie que se llama Wild Hair, la quieren checar, está muy buena. Ahí es ese originario, ese sheriff, es muy famoso ahí en Nashville, en Kansas. Entonces ahí vivimos, de ahí me moví, igual como el chaparrito, casi lo mismo el chaparrito, de ahí a California. Sí. Vivimos en Riverside. Yo también, así en Escondido. Ahí vivimos un tiempo. Y por azares del destino, nos movimos también para acá, para Oregon, en especial a Oregon. Acá terminan todos. La gente se retira de las ciudades y terminan acá porque dicen que Medford, del norte de California, pasando Sacramento, es pura agricultura. Uh-huh. Dicen que es el paraíso en la tierra. Heaven on Earth. Ok. Entonces es bonito el terreno de Napa Valley hasta acá. Wine Country también está acá en el sur de Oregon. Hay muchísimo wine. Entonces, como les comento, nosotros terminamos aquí con mi familia y gracias a Dios que nos trajo el destino para acá en Medford. Y entonces, hace un año, por azar del destino, me dieron la oportunidad por allí. Como siempre, cuando necesitas algo, tienes que tocar puertas. Y hace menos de un año que yo te conocí. Exacto, porque te conocí en un evento en Los Arcos y luego te conocí en el Food Truck Event, que el chaparrito hizo un día y tú hiciste el otro. Exacto. Yo llegué con ellos a presentarme, les digo, yo voy a hacer foto y video, y dicen, no conoces un DJ, en caliente le abrí al chaparrito, y él le pregunté el precio y dice, ¿tanto? Le digo, no es para mí, es un evento grande, y luego ya le hablé bien y se defendió, pero no, me lo estaba dando bien barato. No, y pensaba que era una fiesta casera. Ya, me recuerdo que Chaparrito tenía un evento ese día también. Se compartieron un día y uno. Y me habló, dice, oye, tengo un evento así y así. Y le digo, pues vamos a darle. Sí. Y de ahí en fuera hemos estado trabajando casi. Bueno, muchachos, ¿con qué nos despedimos? Ya. Ya cubrimos de dónde venimos, dónde hemos colaborado. ¿Y qué vamos a seguir haciendo? Yo te diría que vamos a hacer la segunda parte después. Vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista. Pero mientras tanto nos vamos a despedir para decirles, ¿sabes qué? Vinyl Productions está a sus órdenes.
DJs Life Entertainment está a sus órdenes. Somos a 5 integrantes por ahorita, junto con Vinyl Productions. Entonces ahí estamos, está el compa Armando Ayala, está Junior DJ Music, está DJ Pelón y su servidor DJ Chapito Mix, y nuestro voz, nuestro cantante es Ricardo Olvera. Ok, ya saben, los pueden encontrar en nuestras redes sociales a cada uno, en Snapchat, Instagram, en TikTok, en Facebook y todo lo que se esté utilizando ahorita, ahí estamos. Tanto en YouTube también nos pueden ver los trabajos que hemos hecho. Ok, nos despedimos, mi compa. Ahí estamos, gracias, chaparrito. No, gracias a ti. Ok, ya saben, síganos en las redes sociales y aquí estamos para todos sus eventos privados. Ok, cotizaciones son gratis.